su amigo Eros Barrasco. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a ver una película que bien tuvimos tener una premiere para todos ustedes. Y por favor, nos gustaría que nos comentaran qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Porque vamos a hablar hoy de esta película, Conjuro Siniestro, Dead Bride. Una película que viene directamente desde Italia, pero que extrañamente está hablada en inglés. Bueno, obviamente la vimos hablada en inglés subtitulada. Yo dije, ¿por qué está hablada en italiano? Y no, nada que ver. Pero bueno, ¿de qué va? Porque la verdad debo de reconocer que el póster está muy padre. Ella está aquí para vengarse. Y el título de Conjuro Siniestro incluso me gusta más que el de La Novia Muerta, porque bueno, ¿cuántas películas hemos visto con novias muertas? Pues bueno, esta película va más o menos por ahí, así que no se espanten si no es nada original, nada creativa la película. ¿De qué va? Pues bueno, una pareja, muere el padre de ella, y pues se van a vivir a la casa, a una casa, ya saben, en medio de la nada, en las ruinas, donde ella pues vivió pues su infancia, donde realmente su infancia fue horrible, fue una infancia terrible, porque bueno, la mamá muere, pero pues se ve que no la quería mucho. Entonces bueno, hay mucho detrás. Entonces bueno, ella llega a esta casa, que después de que muere el padre, para una nueva vida con su esposo y su hijo. Pero ella empieza a tener visiones, empieza a ver cosas muy extrañas, sobre todo cuando encuentra un video. De repente en el ático encuentra un video que dice Familia 1995, se pone a ver y descubre en el video pues un exorcismo. Un exorcismo como todos los exorcismos y todas las películas de exorcismos que hemos visto. O sea, es una película que realmente no nos está presentando nada nuevo, nada original, pero tiene un pequeño giro de tuerca bastante interesante que no se los quiero comentar por si ustedes pues van a ver la película, pues por lo menos tengan algo interesante que ver, porque realmente es una de esas películas de muy bajo presupuesto, donde los efectos son chafas, donde la música realmente escasea. Hay momentos en la película donde no hay nada de música y eso llega a ser tedioso, por no decir aburrido. Tiene unos momentos, como lo he comentado en otras películas de terror, momentos de mucha oscuridad, pero de una oscuridad muy fuerte. O sea, una oscuridad que de plano no ves absolutamente nada. Y eso, la verdad, yo siempre he criticado mucho de las películas. Ok, yo sé que son películas de terror, yo sé que de repente nos quieren dar el susto fácil de que sale el monstruo y nos quieren espantar porque por ahí tienen un susto fácil, pero la verdad, debo de reconocer que cuando sale ese susto fácil, que es justamente la novia, yo estaba muerto de risa porque dije, Dios mío, qué cosa más chafa, qué cosa más mal hecha. O sea, en verdad, no te asusta, o sea, es de ternura. La verdad, yo no entiendo a veces por qué hacen estas películas. Quizás sean para streaming aquí en México, pues a lo mejor compraron un paquete de películas y la mitad, a lo mejor como es la misma distribuidora que trajo La Ballena, que es una joya de película, a lo mejor le dijeron, pues ok, terminamos La Ballena, pero pues estaba incluida en el paquete, porque perdonen que se los diga, qué mala película, de principio a fin. El colmo es que es una película de 86 minutos y aún así es aburrida, aún así es lenta, aún así es tediosa, aún así es mala de principio a fin. Las actuaciones son espeluznantes, son terribles, por no decir asquerosas. O sea, esto que vemos aquí, que la verdad podría valer la pena, lo ves poco, muy poco en la película, y dices, pues bueno, ¿dónde está como la verdadera gracia de la novia? Porque aparte, cuando te platican un poco de la leyenda de la novia, es bien interesante, o sea, está muy padre, pero resulta que, bueno, la maldición va a ser como todas las películas que hemos visto, como El Aro o 20.000 películas más. ¿De qué? Ah, pues de que tienen que encontrar el cadáver, rezarle, enterrarlo, o sea, ya, o sea, la verdad, perdón por el spoiler, pero le estoy ahorrando, la verdad, una película que realmente no tiene razón de ser, realmente no tiene pies ni cabeza, realmente no tiene alma, no tiene algo que digas, vale la pena verla. Insisto, el póster está muy padre, el título me gusta, pero la película realmente no tiene absolutamente nada. Y hay que reconocer que las películas de terror
de un tiempo a la fecha, la verdad, han venido a menos. Ya no tienen absolutamente nada que ofrecer. Y una película de terror llega a ser interesante, o quizá llega a ser buena, cuando te ofrece sangre, cuando te ofrece gore, cuando te ofrece sustos fáciles. Esta no tiene nada. O sea, si llegas a ver una que otra muerte, la ves fuera de foco, la ves fuera de cámara, la ves alejada, la ves en segundo plano. O sea, la verdad, todo es en verdad malo, deprimente, terrible, y es una verdadera lástima, porque el póster yo sé que les va a gustar, y yo sé que muchas veces los va a convencer. A veces el póster convence a la gente para ir a ver una película, pero la verdad, ahora sí no se dejen engañar, porque la verdad creo estamos ante una de las peores películas de terror de lo que va este 2023. Y miren que acabamos de ver Tres Exorcismos, que es una de las peores basuras que he visto en mi vida. Pues esta película, pues como por ahí va, ¿eh? O sea, digo, esta tiene como mayor idea, pero como que por ahí va, le han echado un tiro con esa película de lo mala. Pero bueno, coméntame, si tú la viste, si fuiste a la premiere, en verdad, muchas gracias por ir a la premiere. Si te gustó, si no te gustó, si la odiaste, si la amaste, si la vomitaste, coméntame qué te pareció la película, porque a lo mejor a ti te gustó, a lo mejor hubo algo que yo no vi en la película y tú se lo viste, o a lo mejor tuviste algo todavía peor de lo que yo vi. Bueno, coméntame aquí en la caja de comentarios para ver qué te pareció Conjuro Siniestro. Y como siempre decimos, si te gustó el video, dale dedito arriba. Si no te gustó, se lo puedes recomendar a tu peor enemigo. Recuerda que Cine en Línea está en todas las redes sociales. Por favor, síguenos, porque siempre tenemos sorpresas, regalos y promociones. Y aquí en el canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Señoras y señores, ella es la novia muerta. Yo soy Eduardo Barrasco y los dejo con esto. Adiós. The bright spirit has returned from death for revenge. Mommy, who did you kiss?